La noticia que conmociona en la presente jornada de la ciudad de Junín, señor director, le pido estas imágenes. Son las primeras imágenes registradas por las cámaras de Telenoticias cuando llegamos al lugar. Trabajadores argentinos al 1300, 1323 para ser más concretos, un llamado telefónico realizado por la mujer que allí vive en el domicilio, una mujer de 54 años, le daba cuenta a las autoridades policiales que había matado a su esposo. Inmediatamente se hicieron presentes en el lugar. Ustedes, repito, están viendo las primeras imágenes que registramos allí. Personal policial, encabezados el titular de la seccional primera, el comisario Mario Barzola, con el correr de las horas también llegó el jefe de policía distrital, el comisario Marcelo Arihuel, quien está al frente de la policía distrital en este momento por vacaciones, del comisario Arihuel, el comisario Alfredo Pirloni, el fiscal que investiga ya este hecho, el doctor Javier Ochoa Ispuro, su secretario, el doctor Carlos Mecherques, personal de policía científica, personal del cuerpo de bomberos y los vecinos que vieron conmocionado al barrio cuando en la mañana de hoy se escuchan tres disparos, aparentemente de arma de fuego. Una vez en el interior de la vivienda, la mujer que de acuerdo a las primeras informaciones que hemos recogido había sido agredida por el hombre de 57 años, de apellido Quintana, Juan Domingo Quintana, retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires, había cumplido funciones en seguridad vial. Es la víctima fatal. Hasta ese momento se conocía entonces la información. Estaban solos en la vivienda, se habría generado una discusión, la mujer habría sido golpeada, habría sido agredida y de allí en adelante comienza la investigación para todos los protagonistas del trabajo que permitirá establecer qué fue lo que ocurrió en el interior de esta vivienda. En principio tenemos un homicidio, hubo un llamado telefónico de parte de una persona diciendo que había disparado un arma de fuego y alcanzado al marido y bueno, un estado de nervios, un shock importante, y se dispuso a que viniera la gente de comisaría, de policía científica, gente de la fiscalía. Nos hemos trasladado hasta este lugar para determinar y tratar de reconstruir qué fue lo que pasó. Aparentemente habría habido una situación de violencia familiar previa que culmina en esta circunstancia. Hay una persona muerta y bueno, ahora están llegando los peritos para empezar a hacer las labores correspondientes. ¿Se conoce obviamente ya la identidad de la víctima fatal? Sí, es un personal del policial y la persona que habría disparado es su concubina o su esposa, eso todavía no lo tenemos determinado. ¿Está la persona que habría disparado, está en el interior de la vivienda? Sí, está en la vivienda y se le van a hacer también exámenes médicos, todos los exámenes correspondientes y después tomaremos los recaudos legales pertinentes. ¿Es una persona de cuántos años la mujer? No sabría decir con exactitud, pero entiendo que puede tener más de 45 años. Es decir, que estaríamos frente a un homicidio ya esclarecido, obviamente, porque la propia persona que habría disparado sería la que llama y convoca a la policía y a la fiscalía. En principio tendríamos esas versiones dadas por gente que nos refirió que la mujer le había contado esta circunstancia, pero bueno, no tenemos documentado estos elementos y tenemos que tratar de reconstruirlo.